Matar alienígenas nunca fue tan divertido, madre mía, derribar ovnis. Si hubieran puesto el Space Invaders o algo así, hubiera molado más. Pero oye, qué odio. Voy a tener que bajar todo esto. Espero que haya una tubería para los pequeños por abajo, porque no pienso hacer que recorran todo el camino. Vamos con la bola. Totalmente innecesario. No, si lo hubieran... Ya digo, si se hubieran ahorrado el minijuego ese, no se hubiera perdido nada. Sobre todo porque es muy extraño que de repente te metan un minijuego totalmente nuevo en la última zona. Ahora esto ya está despejado. Solamente estoy esperando que haya una cañería por aquí, gracias a Dios. Porque tener que bajar con los pequeños es un cansineo. Ah, bueno. ¿Hay alguna recompensa por aquí? No importaría. Oh, un momento. Estos van a ser los viajes rápidos, ¿no? Porque hay dos. No recuerdo esta cosa. Dejarme un momento golismear. Ah, vale. Este es el primer teletransporte. Los voy a ir activando los viajes rápidos por si acaso. Por si lo que fuera. Pero sí, básicamente hemos matado a los alienígenas por racismo espacial, ¿no? No hay ningún otro motivo. Son distintos y tienen que morir porque... su cultura es distinta a la nuestra y como no lo comprendemos, pues tenemos que bombardearles porque es la solución a todos los problemas, siempre. Y guardar otra vez, para recochinearnos un poco más. Los bebés tienen que subir ya, están a puntico. Ahora, puzzles. Puzzles. Que definitivamente recuerdo cómo se hacen. Había que venir por aquí fuera, sí, vale, hay que volar. Importante, hay que conseguir judías para no dárselas a Fawful. El único motivo para estregárselos por la cara a Fawful, cuantas más tengamos, más ofensivo va a ser. Así que cuantas más tengamos es mejor. A ver, los bebés, si no recuerdo mal, lo cual es bastante probable... No, chiquillos, bajaros de la chepa un poco, anda, que cansa ya. Hay que subirlos para acá, bien. Tú... subes esa plataforma, bien, supongo. Y con los adultos voy a tener que hacer el vuelo del águila este. Un poco mejor a ser post... Santo Dios. Bajar. Dejar de hacer las posturas del Kama Sutra, anda. Ahí. Bien, no. Pensaba que no llegaba y digo, no recuerdo bien cómo se hacía esto entonces. Activar el botón. Tener a los bebés encima de la plataforma evidente. Creo que no hace falta en realidad tener a los bebés encima de la plataforma. Creo que pueden haber llegado un salto también, pero bueno. Activar el otro botón y bajar la plataforma que se ve en el mapa. Esto es... tenéis ojos todos, ¿no? Hay algún ciego en la sala que lo diga, pero se ve, es evidente. Y ahora podemos darle a los botones. Mayormente. Para poder avanzar. Vale, buen trabajo, equipo. Vámonos. Y... escena. ¿Jefe? ¿Puede ser jefe? ¡Ah, no, mira! Vídeo. Bueno, vídeo. Dentro de lo que cabe. ¿Por qué tenemos que tener un equipo de sordomudos? A lo mejor... Nintendo, como idea. En el futuro, plantéate ponerle voces y personalidades a Mario y Luigi. Sería un favor no tener que meter nuevos personajes. Son todos increíblemente detestables. Creo que ni nos ve ni nos oye. Tampoco pueden hablar. Buen trabajo de Mario, así me gusta. Soluciona las cosas con la cabeza. Y si no te sale, le das más fuerte. Bien. A lo mejor... ¡oh! Si intentan hablar... sí que... esa voz me suena, será Mario, ha venido a por mí. Quizá... ahora que habéis intentado hablar, sí que os ha podido oír, fíjate, no se os había ocurrido. ¡Hablar! Quizá el impacto haya completado el circuito. Básicamente han hecho la del Fonsi. Pegarle así un par de golpes, se ha arreglado. Porque es como funcionan. No importa que sean una raza súper avanzada científicamente ni tecnológicamente. Tú le das dos hostias a cualquier aparato tecnológico y se arregla. Es como soplar a los cartuchos de la Nintendo. Es magia. Eso es todo su gestión. Estoy encerrada en la sala de la parte superior de la estatua. Pero ¿cómo?
También puede ser que fastidiéis la maquinaria. Es otra cosa que puede ocurrir. Fin de la transmisión. Parece que el equipo de vigilancia se ha roto. También pegarle martillazos es lo que puede ocurrir. Es un riesgo que merece la pena correr. Al menos sabemos que la princesa Peach está a salvo y sigue siendo tan útil como siempre. Creemos que la tubería nos llevará a los niveles superiores. Vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. ¡Hay que continuar! ¡Que siga la aventura! Tenemos que encontrar alguna forma de dejar al maletín extraviado por algún sitio. Pero oye, no había nadie en la sala de control, así que muy oportuno todo. Estupendo, no tengo nada en contra. Champiñones normales, me dan a estas alturas del juego, no sé qué quieren que haga con ellos. Vale, avancemos en la historia, increíble. No vamos a mal ritmo, hay ligeras esperanzas, pero no lo voy a decir muy alto. Solamente un segundo. Voy a tener que poner esto. No sé por qué la tubería tenía que bajar para luego subir tampoco, pero... ¡Oh, no! Tenemos que dar más vuelta por todo este sitio. Están... ¿Qué pretende? Sí, son las alcantarillas. No hay mucho que ver tampoco. Sí... Hemos visto un vídeo que nos ha dicho que hemos ido hacia abajo en lugar de hacia arriba. Gracias por aclararlo de todas formas. Merece la pena guardar múltiples ocasiones. Además hay otra imagen nueva. Así que merece la pena guardar. ¿Los bebés cuándo piensan subir de nivel? Ya empieza a ser raro. Pensaba que quedaba. Que les quedaba poco para subir. Esta tubería nada más que viaje rápido. Literalmente, no hemos bajado. Bueno, pues podemos volver al castillo por aquí otra vez, pero no. Hay que completar las cañerías, hay que completar las alcantarillas. Y es un sitio ideal para a lo mejor dejar de lado al maletín. Si lo podemos tirar a lo que son los residuos estos, estaría bastante bien. Ya digo, no aporta nada. ¿Qué está haciendo por nosotros? Ni siquiera hay... No sé si hay enemigos nuevos siquiera por aquí. Todo reciclaje máximo. Aunque sean las alcantarillas. Bueno, con más motivo. Como son las alcantarillas, todos los desperdicios, sobre todo el viejo ese, los han tirado aquí. En el pasado del Reino Champiñón, lo que son casas de jubilados, pues no hay. Y tiran a la gente por las alcantarillas. Probablemente junto con los peces de colores cuando se mueren. Y los tiburones. O sea, los tiburones las. Ah, hay fantasmas también, aunque también estaba en el castillo, pero no me he enfrentado a ninguno de ellos. Son enemigos recoloreados de todas formas. Voy a ir primero a por el abuelo, solamente para no ver nunca su ataque. Porque sí. Pero en el Reino Champiñón de pasado no hay casas de jubilados y tienen a la gente por el retrete. ¡Ah, Dios! Tiene una mecánica nueva. Los fantasmas pueden poseer a la gente y le dan buffos de todo. Velocidad, ataque y defensa. Así que eso va a ser un poco malo. Pero creo que si me centro en él, a lo mejor lo mato. Aunque ahora le voy a quitar bastante menos. ¡Oh no! Mierda. Eso es lo que decía que pueden hacer. Pueden revivir a sus ancestros. Y los buffos siguen estando. Eso es malo. No lo ha revivido con mucha vida de todas formas. Creo que Mario se puede encargar de la situación. ¿No? Tal vez no. De todas formas, au. Las mecánicas de los fantasmas, salvo poder poseer a la gente, son exactamente iguales. Literalmente. No han cambiado en nada. Hacen los mismos ataques. Espero que solo pasen los buffos al bicho ese eventualmente. O que Mario le haga una de esas y le destruya. ¿Por qué salto tan pronto? Buen trabajo, Evoluigi. No pasa nada. Joder. Hola, chiquillos. ¿Queréis saltar a alguien? No, vale. Bien. Es que el contraataque hay que hacerlo un poco antes de lo que parece. Eventualmente lo he hecho. Y voy a hacer una ronda de curas. A ser posible. Ya que tengo champiñones normalitos, ingerirlos, suficiente. Bien. Ah, por cierto, recicla enemigos porque los han tirado a las alcantarillas y están todos aquí, todos los jubilados. Y no solamente eso, también, como no puede ser de otra forma, reciclan minijuegos. Porque no puede ser de otra manera. Así que tenemos que entrar por aquí. Creo que voy a tener que cambiar la cámara, pero en cuanto me ponga a volar, estoy en una posición un poquito más... ¡Cómo no, chiquillos! Quedaos ahí. Que si no, gastáis.
Vale, este no era el que he activado. Ah, entiendo. Vale, no. No recordaba este minijuego. Tampoco es que vaya a perder nada. El ventilador que he activado era este. No sé si había algún objeto por abajo. No importa. Tampoco voy a conseguir aquí nada espectacular. Creo. Vale, un momento. Paranoia mental. Dejarme repetir un segundo. Puede haber pantalones ahí dentro. Alguien puede haber tirado pantalones que no estén del todo viejos. Y a lo mejor se pueden aprovechar. Necesito comprobar que no me ha saltado ningún objeto porque... ya digo, la mejor equipación del juego va a estar por aquí escondida. Porque me he dado cuenta que si me dejo caer por aquí... hay otro ventilador. Y otro... y ¡ajá! ¡Ajá! Pantalones espaciales. Menos mal. Dejarme comprobar. Creo que son mejores para Luigi también, ¿no? Son de adulto también. Creo que van a ser para Luigi. Tenemos un problema. Luigi va a perder un montón de velocidad. Eso es malo. Porque ahora mismo cuento con que Luigi sea más rápido que los enemigos para poderlos matar un poco antes. ¿Sabes lo que...? Me voy a esperar. Para el jefe final, indudablemente le voy a equipar estos pantalones, pero... mientras tanto, creo que se va a quedar con los pantalones que tiene, porque la velocidad extra es bastante útil aquí para poder liberarme de los enemigos un poco antes. Ah, por cierto, la música, lo han comentado en el chat, que ahora mismo no se ve porque estoy utilizando la cámara de meterme en los agujeros de las paredes. Es reciclada también. La música es la típica música de estar bajo tierra. Que han, ojalá hubieran diseñado alguna otra música para estos niveles, la verdad. La música de los Mario y Luigi no está mal, generalmente. Así que ojalá hubieran puesto alguna otra música, hubiera molado. Vale, ya está. Solamente tenía que llegar hasta aquí. Podía haber activado el botón antes de volverme a tirar múltiples ocasiones y poder haber subido luego sin tener que hacer el minijuego, pero no lo he hecho. Y que los adultos suban tampoco estaría de más. Pero antes... Dejad de hacer la bola. Conseguir objetos. Bien, creo que por aquí no me he saltado nada. Vamos a avanzar. Ah, bueno. Evidentemente hay que volver a hacer... hay que reciclar lo del casino también. ¿Por qué no? Literalmente igual. Voy a ver... tengo monedas que coleccionar aquí también. Las monedas ya han dejado de tener ninguna utilidad, pero oye... más monedas, todas las posibles. Y objetos también va a haber aquí. Ah, mierda, me he saltado una cornisa ya a la que podía haber llegado. Creo que había algún objeto ahí. ¿Dónde? Tiene que haber alguna otra cornisa. Necesito pantalones. Los pantalones son importantes. Me he saltado la cornisa. Creo que solamente había una. Voy a comprobar que no me haya saltado nada por aquí, pero no. Lo bueno es que creo que este puzzle se puede repetir, así que seguramente sea lo que haga. No quiero saltarme objetos en esta zona. Puedo repetirla definitivamente. Mierda. Necesitamos un poquito de ayuda. ¿Hay alguna cañería por aquí? No, sería demasiado fácil. A ver, chiquillos, intento número 2. Pero quiero los pantalones también para los bebés, porque son una gran ventaja, son súper buenos. Marcan bastante la diferencia tener o no los pantalones buenos para la pelea final. Poder resistir dos ataques en lugar de... o tres ataques en lugar de dos, pues está bien. ¿Era por aquí? Era por aquí, aunque no estoy seguro que realmente fueran pantalones lo que había por aquí, pero... no, había nada más que monedas y caparazones rojos que nunca jamás utilizaré. Ha merecido la pena, por supuesto. Siempre. Siempre merece la pena. Ahora, ¿podemos traer a los adultos de alguna manera? Tranquilo. Sí, espérate, el puente se ha abierto por abajo, puedo venir con los adultos también. Chiquillo, ven para acá. No, no me gusta que me ataquéis vosotros, os ataco yo si eso. Oh, mierda. Me dieron un ramo de flor antes, ¿no? Pues que hacen por culo. Paso.
no negocio con terroristas. Directamente bombardeamos a granel en la mínima oportunidad. América. ¿Ves qué bien? Ah, nada más que tenemos que pegarle a dos chiquillos indefensos. Estoy orgulloso. Así es como solucionamos las cosas. Ningún problema. No sé si va a dar tiempo a revivir, me parece que no. Mario no se lo va a permitir. ¡Santo Dios! 210. No me acostumbraré jamás. ¡Hombre! ¡Mario! Por fin, te has querido subir de nivel y todo. Ataque, ya he dicho, ataque a todo el mundo. 6 de ataque, me encanta. Porque todos los ataques van a afectar más, sobre todo los ataques tándem, sobre todo las flores de fuego influyen los el ataque de los cuatro personajes. Luigi solamente le puedo subir uno, pero bueno. Bebé Mario, por lo general, tiene más ataque que bebé Luigi, por eso creo que se han puesto a la par. Lo de intentar subir a los bebés distintos... ¡Deja de dar vueltas, abuelo! Está perdido. ¡Santo Dios! No, estoy gastando los dedos en dos. No debería, pero es que... Es experiencia gratis, es facilidad. Vamos a hacer esto ligeramente más rápido y violento al máximo. Lo cual siempre es generalmente una buena idea. Era totalmente innecesario seguir quitarles tanto porque se iban a morir todos, pero bueno. Creo que merece la pena cambiarle los pantalones a Luigi, me estoy planteando. Aunque el atacarles antes me ha valido para poder matarlos a todos de una. No, los pantalones se quedan. Creo que voy a dejar los pantalones. Bien, ya. Oh, un sitio al que meterse. Esto va a ser para darle al botón, ¿verdad? Reciclando cañones. Los cañones estos que se vieron en el desierto también. Para poder mandar a Mario y Luigi para adelante. No merece la pena ni cambiar la cámara. Tranquilidad. Ahora, no recuerdo exactamente el puzzle que había que hacer aquí. Chiquillos, salid un momento de abajo que necesito mirar una cosa. ¿Hay algún botón al que darle por aquí? No. No recuerdo exactamente ahora cómo llega... Ya lo sé. Pero ya me he acordado. Son pinchos, ¿puedo pasar volando de los pinchos? No puedo pasar volando de los pinchos con los adultos. Pues los adultos están atascados aquí ahora. Eso es malo. ¿Alguna forma de que los bebés puedan volar hacia allí? No. No recuerdo el puzzle. Voy a intentar avanzar un poco más a ver si veo algo. Ya está. Crisis superada. Esto tiene más sentido que intentar volar desde el principio. Vale. Ahora intento volar. Buen trabajo. Bien, chiquillos. Ahora... No llaméis a las autoridades ningún tipo de maltrato infantil. Ahora sí. Ahora es cuando. Bien. Creo que voy a pasar de los enemigos esos. Tampoco me dan tanta experiencia. Le den. Pero sí, el objeto que he visto por ahí... No pienso no cogerlo. Champiñones. ¿Por qué no? Avancemos. No quiero perder demasiado tiempo en estas zonas. Y nada más por aquí. Ni siquiera veo ninguna judía que probablemente me lo esté saltando. Oh, perfecto. Punto de guardado. Merece la pena.